Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley en la granja Área 51. Soy Wolf Fire Emblem Fanatics y vamos a hacer cosas nuevas. Muchas gracias a todos por estar aquí, por los likes, por los comentarios, que ayudan muchísimo al canal. Y recuerdo que voy haciendo directos en twitch.tv/wolfarium. Tienes el enlace en la descripción. Y es que realmente quiero hacer varias cosas, pero es domingo y se han reseteado el tema de los regalos y los corazones. Así que... Uy, aquí el nene está durmiendo, tío. Vale. ¿Cómo están los corazones con la gente? Porque nuestro plan sigue y estamos ahí a punto de tener 9 corazones con mucha gente y 10 corazones con bastante más. Además, también averiguamos en episodios anteriores que no necesitamos nada más que tener nivel de amistad de 5 corazones con 20 personas. A ver, no va a ser fácil porque 20, ¿cuántos son? Espérate, vamos a hacerlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 11, ¿vale? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, lo podemos conseguir porque lo estamos haciendo con más de 20 personas, el tema de darles regalos. Así que podrá llegar ese logro. El otro logro que quería hacer es alcanza un nivel de amistad de 10 corazones con 8 personas. Eso lo veo más factible de conseguirlo antes, porque vamos ahí a pico pala hace ya bastante tiempo. Fabrica todos los objetos. Este no creo que lo vayamos a conseguir y no me preocupa nada, porque, mira, yo qué sé. Eso es tiempo y ya está. Algún día lo haremos, puede ser. Una gran ayuda. Completa las 40 peticiones, necesito ayuda. Bueno, lo vamos haciendo poco a poco. Envía 15 ejemplares de cada cultivo, iremos haciéndolo. Envía 300 ejemplares de un cultivo. Envía todos los artículos. Y el otro que yo quería hacer es este, cocinero, prepara 10 recetas distintas. Este es el que yo quería hacer hoy. También hay otro tema que nos falta, y es que hay un espantapájaros que no tengo, y es un espantapájaros que está en el casino, que hay que comprarlo. ¿Vale una pasta? Jody nos hace un regalo. Muchas gracias, Jody. No lo voy a utilizar, pero gracias. Ahí, guárdalo aquí. Aquí, aquí. ¿Cuántas cosas llevo encima, por favor? Esto aquí, esto aquí. Trufa hay que venderla, comida, claro, es que estuvimos pescando la platija en el anterior episodio y me he dejado cosas. Esto aquí también. La caña de pescar la voy a dejar porque ahora mismo ya no nos hace falta para nada. Esta comida también la voy a dejar aquí, que será algo que le gusta muchísimo a alguien. No se lo he llevado, no pasa nada. Las semillas las vamos a dejar en el invernadero, que es donde tienen que estar. Y vamos a hacer eso de las recetas. Vamos a hacer eso de las recetas porque yo creo que nos da tiempo a tranquilamente... ¡Cuánta trufa! Tranquilamente a regalarle cosas a los vecinos durante una semana, a todos los que nos faltan. Tenemos que hacer todavía lo de separarnos, lo de convertir a los niños en palomas, lo del espantapájaros, porque quiero ver realmente que nos den un crafteo nuevo de espantapájaros y quiero tenerlo, ¿sabes? Es como, oye, quiero tenerlo. Si es un crafteo nuevo, quiero tenerlo. Además, contribuirá al logro de craftearlo todo. Que yo no lo he crafteado todo porque no he querido. Quiero decir, no porque no pueda. Poder puedo. Porque, a ver, tenemos todos los materiales posibles. Así que no problema. No hay problema. Esto aquí. Y voy a hacer una cosa, ya que estamos aquí. Y vamos a hacer más semillas. Porque sabéis que hay que ir preparando, ¿no? Sí, señor. El año que viene hay que ir preparando las semillas para... de cara al año que viene en primavera. Y eso que estamos en primavera ya, ¿sabes? En fin, cosas mías. Esta semilla también se guarda. Perfectísimo. Yo voy acumulando cosas. Ahora bien, no sé qué nos va a pedir para hacer recetas. Vamos a hacer algunas recetas. Como ya hemos hecho algunas, no hace falta que hagamos 10 hoy. Depende de lo que tardemos, nos pondremos a llevar regalos a la gente, porque tenemos que seguir con nuestro plan. A ver, ¿qué podemos hacer aquí que no hayamos hecho ya? Mira, esta ensalada yo creo que no la hemos hecho nunca. Esta piruleta sí que la hemos hecho. El caldo pálido también. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Huevo cualquiera, huevo frito. Yo no sé si hemos hecho huevo frito. Luego, huevo cualquiera y leche cualquiera. Vale, estos dos los vamos a hacer. Coliflor y queso también. Coliflor y queso. Entonces, huevos, leche, coliflor y queso. Yo creo que eso es fácil que lo podamos conseguir para hacer esos primeros platicos. Coliflor. Aquí, solo tenemos una, ¿en serio? Lo que mal estamos de coliflor, ¿no?
Ah, mira, podemos plantar. Ya, puedo plantar. ¿Os creéis que voy a plantar con el flor? ¿En serio? ¿A estas alturas? Aquí tenemos otra. Oye, que sí, que me da igual. Vamos a pillar esa coliflor. Me quedo con una. Es como que tengo pánico de quedarme sin un ítem, ¿sabes? Vale, necesitamos huevos normales y necesitamos leche y queso. Huevos normales, leche y queso. Así que vamos a buscar todo eso. Huevos normales, pues mira, dos, ¿no? ¿Dos o tres o cuatro o cuántos? Yo creo que eran dos solo los que necesitamos. Estas mayonesas, ya que estamos aquí, las pillo. Que no es que vayan a hacer falta, ¿sabes? Yo voy acumulando. Vale, vamos a por el queso. Que si no está hecho, lo vamos a hacer en un momentillo. Oye, ¿me dejáis pasar? ¿Sabéis qué? Voy a pillar la miel porque capaz de que podamos hacer algo con miel. Me gustaría hacer algo con miel. Un vasito de leche calentico con miel. Eso es lo que me voy a hacer yo. Eso es lo que me voy a hacer yo. No tenemos... Bueno, leche nos pedía cualquier tipo de leche. Pues yo qué sé, cógete un par, cogeré algún huevo más. Lo que se me hace raro que no tenga ningún queso. Queso de cabra, no, necesito queso normal. Queso normal. Mira, no sé. Tengo tantas que no sé cuál coger. A ver, de aquí, cógelo de aquí. De las normales estas. Mira, estas que tenemos montones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hala, ponte a hacer queso. ¿Te quieres creer que no tengo queso? Yo me imagino que sí que tendré queso guardado en algún sitio, ¿eh? Vale, vamos a coger un poquito más de... no hay... No hay heno. Pero tío, ¿cómo se comen el heno esta gente? Pero oye, ¿cómo es posible? Qué bárbaro, ¿cómo comen tú? Vale, vamos a ver si tengo queso en algún sitio guardado. Es que es verdad. Como son cosas que siempre puedo hacer, pues tampoco es que... Seguro que he dicho, ¿para qué la vas a guardar? Si lo puedes hacer cuando quieras. Ya, lo que no tenía ganas es de esperar tiempo. Y ahora he pensado que quería coger más huevos, ¿no? Y no los he cogido. Vaya figura, crack mastodonte. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer lo que podamos. No sé si me va a dejar... Sí, 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 mira. Huevo frito. Tortilla. ¡Y ya tenemos el logro! ¡Cocinero! ¡Tómalo! 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 ¡Lo hemos conseguido! Pues ya está, día. Ya tenemos el logro de preparar 10 recetas distintas. Pues yo ya estoy contento, contentísimo. Contentísimo. ¿Os puedo dejar aquí cosas o qué? Quiero dejar esta coliflor porque nos hará falta. Pues si tenía leche yo aquí. La miel la voy a dejar. Y yo ya quiero hacer estas comidas. ¿Qué hago con ellas? Lo bueno es que son comidas que nos dan energía y salud. Fíjate. Y estas las hemos hecho. Espérate, espérate, espérate. Un momento. Esta no, porque la hacemos con huevo frito y ya está. Pero esta nos da 100 de energías, 44 de salud. No, la energía no es el problema. Me gustaría algo que subiera bastante más la salud y que sea fácil de hacer. Pues no son estas, ninguna de estas, Bueno, esta nos da 44 de salud. Y la verdad que por huevos y leche lo hacemos fácil. Así que ok, oye. Digo, espérate, ¿Emily está arrastrando al niño? Cuando me vean los niños dirán, mi padre está un poco loco. ¿Cómo va vestido? El flipado este. Vale, esto se queda aquí. Porque ya cogeremos comida cuando tal. Vendemos truficas, que también irían bien algún día, pero bueno. Vale, pues vamos a regalar amor a la gente del pueblo. ¿Hemos conseguido un logro nuevo? ¡Bien! Menos cosas nos faltan para tener todo. Nos dará, digo yo, que habrá algo, algún regalo, algún reward, alguna escenica, no sé, cuando completemos todo, ¿no? Algún día lo haremos. Vale, vamos a empezar nuestra ruta magistral, que por cierto tengo una pregunta. Y es, si estábamos en 8 corazones con Krogus y la semana pasada le habíamos dado 2 regalos, ¿por qué no ha subido a 9 corazones? Me quedo con esta cara. Mirad mi cara. Es que no lo entiendo. Es que tendríamos que haber subido ya, ¿sabéis? Bueno, vamos a hacer nuestra ruta y vamos a visitar las casas. Tal cual. Hola, Marnie, figura, amiga, crack. Toma, un regalo. Me alegro que te guste. Tengo que regalar cosas porque necesitamos amistad con mucha gente. Tal que con 12 personas, ¿no era? 10 corazones con 8 personas.
Y el otro, 5 corazones con 20 personas. Bueno, el de 20 personas es el que necesitamos a más gente. Porque, espérate, un momento. 10 corazones con 8 personas. Y tenemos un 2. Dos los tenemos ya, nos faltan. O sea, este sería 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si subimos a estos dos, ya tenemos los 8. Siguiendo haciendo a estos de aquí. Pero bueno, quiero decir que estamos más cerca de lo que creemos de conseguirlo. Hola, ¿qué tal, Lía? Mira, te traigo un regalico. Uli. Ya te lo he dado, ya lo sé. Si me oyes pegar golpes en la cabaña, seguramente esté trabajando en una de mis esculturas. Esto es un texto nuevo, ¿no? Adiós, Lía, me voy. Vamos a ver a Rasmodius, fíjate lo que te digo. Vamos a ver a Rasmodius, porque nos pilla por aquí, por la izquierda. Quiero hacer un poco una ruta lógica, ¿sabes? De ir de izquierda a derecha. ¿Por qué puedo pasar? Sí. Porque si no, luego se me va la cabeza y me pierdo. Pues tenemos que ir a por el espantapájaros. Es por arriba, me acabo de pasar. Tenemos que ir a por el espantapájaros del casino, que nos va a costar un dineral. Pero oye, yo qué sé. ¿Qué pasa? ¿No voy a poder pasar aquí? ¿No voy a poder pasar por aquí o qué pasa? Está todo fatal. Vaya caminos. Amigo Rasmodius, vengo a decirte hola. También lo guapo de estas cosas, de ir casa por casa, es que se inician escenas. Y eso mola. Hola, amigo, ¿me dices algo nuevo? Vale, ya sé que a veces los observas en secreto. Figura. Muy bien, adiós. Suficiente. Esta es la primera entrega de la semana. Tenemos muchos días para hacer más entregas. Pues mira, por aquí. Hace poco hablábamos por los comentarios. Amiga, gitanilla. Salsa de alcachofa. Qué guapo. O sea, qué guapo. Me parece guapo el dibujo, ¿vale? De la salsa de alcachofa. Semillas raras. Dámelas todas. Yo eso siempre te lo voy a comprar. Pues si algún día me da por ahí y las planto todas, ¿sabes? En plan, ya las tengo. No tengo yo que estar produciendo con los semilleros. Vale, Marnie hecho, Lía hecha. Rasmodius también. Vamos a ver a Crobus. Yo quería parar con Crobus antes de hacer la separación y todo eso. Pero no vamos a parar hasta que subamos a 9 corazones. Que está costando bastante. ¿Qué pasa, nene? ¿Dónde está Jody? ¿No está Jody? ¿Dónde está tu mamá? ¿No está tu mamá? Quiero ver a tu mamá. Pues mira, veremos a Hayley, veremos al amigo Crobus. Pues Hayley tampoco está. ¿Se han ido todos al gimnasio? Bueno, al gimnasio, ya me entendéis. A hacer yoga a la casa de Pierre y Caroline y Abigail. A ver, figura, vengo a traerte un regalo increíble. Sonríes y se te ve morado. Mira qué cara. ¡Oh! Ahora tenemos 9 de 10. Me has abierto los ojos al mundo de los humanos. Lo valoro mucho. No sé qué quiere decir esto que me has dicho, pero este texto es nuevo y me dejas flipando. Yo soy tu amigo, Crobus, y quiero que te vengas a casa. Así que a partir... Perdón por la tos. Así que a partir de ahora... No sé si arriesgarme a regalarle un diamante más esta semana, ¿eh? No creo que subamos a los 10 corazones, pero... Y sí, sí. Abigail, toma. ¿Cómo sabías que...? Siempre lo de rugir la tripa, tú. Ha dicho, me pregunto qué pasará en el cementerio. Y nos hace una pregunta. Wolf, ¿crees que...? Esto es nuevo, tú. ¿Crees que...? ¿Qué crees que pasa una vez nos morimos? No tengo ni idea. ¿Nos convertimos en tétricos fantasmas? ¿Nos vamos al cielo? La energía de nuestros cuerpos entra en el plano astral. Eso me gusta. Nada, simplemente dejamos de existir. Lo de los fantasmas le voy a decir. Nos convertimos en tétricos fantasmas. Menuda teoría más interesante. Le ha gustado. Le ha gustado a Abigail lo que le he dicho. Y no hemos subido nada, ¿no? Con Abigail. ¿Dónde estás, Abigail? Muy abajo. Sí, tiene 3 corazones. Bueno, tenemos que subirla a 5 corazones. Evelyn, mira, toma. Qué maravilla. A ver si me das tu receta de las galletitas, ¿eh? Adiós. Aquí nadie que me interese regalarle nada. Vamos a ver a Gus.
Hola Gus, ¿qué tal? Oye, ¿qué tienes para mí hoy para comer? Unas tortitas. Recolación más dos. Buenísimas. Me apetecen tortitas. Vamos a comer tortitas. ¡Ja! Vienes a un bar y ¿qué tienes que hacer? Pues comer, ¿no? Aquí seguimos con nuestro feliz plan maestro de los regalos hacia los vecinos. Toma, Gus, me das esto a mí, no tengo palabras. Me alegro verte. Siempre te recibimos encantados. Muy bien, Gus, me voy. Gracias, compañero. Oye, me gusta la calavera esa que tiene colgada. Yo quiero una igual. Conejillo. Vale, a George no le voy a decir nada. A Evelyn ya la hemos visto. Una misión que haré si me apetece. ¡Oh! Me apetece. Porque es para Gus. Y además se pondrá contento. Quiere un puerro. Un puerro, tío. ¿Y tenemos puerro? ¡Caroline! Claro que es para ti. Vale, un puerro para Gus. Pues se lo daremos. Mira, Jody, 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 Jody. ¡Ja! Me encanta. Voy a descansar de las tareas de la casa. Muy bien. Ahí también hay que descansar. Si no paso nada de tiempo fuera, me volveré loca. Además, quiero mantener las piernas tonificadas. Muy bien. Así me gusta. ¿Y por aquí que hay alguien más? Bueno, realmente. Ya le hemos dado a Caroline, a Caroline y a Abigail. Así que todo bien, todo correcto. Nos vamos de aquí. Tendríamos que ver a... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver a Pam. Nos falta todavía gente, ¿eh? Nos falta todavía gente. Pero vamos a ver a Pam. Pa pam, pa pam, pa pam, 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 pa pam, pa pam, pa pam. Lo he hecho sin querer. ¡Un puerro! ¡Oh, perfecto! Ya no tenemos que ir a casa. Pues mira, vamos a ir a ver a Gus. ¡Oh, me alegro que te haya gustado! Pam. ¿Te llevas bien con Gus? Es un buen tipo, sí que es un buen tipo. Es verdad. Pues sí que me llevo bien con él. Buen tío, me gusta, me cae bien. Seguimos con nuestra historia, así que vamos a darle el puerro que pedía. Así completamos una misión de las que nos falta para el logro de las 40 misiones. Y además lo hacemos feliz. ¡Maru! ¡Maru! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Wawolf! ¡Es espectacular! ¡Hola! ¿Te diviertes trabajando en la granja? Sí. Bueno, eso está bien, ¿no? Sí. ¿Ven? Me están haciendo preguntas nuevas, ¿eh? Estas muchachas de Ciudad Pelícano. Nuevos logros, nuevos textos, nuevos diálogos. Me gusta. Ay, sí, no quiero darte esto, quiero darte. Además es de Iridio, chaval. Que, pero qué nivel tengo yo. Oh, así que has visto el anuncio que colgué. Te lo agradezco mucho. Aquí tienes un detalle por las molestias. Muy bien, Gus. Gracias por el detalle. No lo necesito. Pero, ok, es bonito hacer una transacción. Tú, yo te doy algo, tú me das algo. Y además. ¡Oh! Hemos subido a Gus a 9 corazones. Que ya no sé si ha sido por el diamante o por qué. ¡Un Lucky Pam también! Pero tío, qué buena. Buenísima, buenísima, buenísima. Buenísima, tenemos que continuar. Tenemos que continuar. La historia es que nos va bien hacer misiones porque creo que aceleramos el proceso de que la gente le caigamos bien y todo eso. ¡Hola! Hace un clima interesante hoy, ¿no crees? Sí, Penny. Disculpa, adiós. Me voy. Porque yo qué sé. Me hablas así y me dejas un poco. Pues chof. Porque no sé. ¿Y ahora qué me pasa? Porque hablo como si fuera un telegrama. Bueno, vamos a visitar a nuestros amigos del norte. A ti, Robin. Toma, Robin. Gracias, qué amable. De nada. Bueno, ya me dices que huele raro, que es tu marido. Todo eso lo sé. ¿No estás, Demetrius? Hala, hasta luego. Me voy a ver al enano. Me voy a ver al Mr. Enano. Bueno, voy por aquí arriba por si veo a Linus también. Míralo, 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 míralo. Toma, Linus. ¡Oh! De nada. Mira ahí cómo sonríe. Buena gente. Alguien estuvo tirando piedras a mi tienda de campaña anoche. Tuve que esperar a que se cansara. ¿Veremos esta escena alguna vez? Es que le reviento la cara, ¿eh? A quien haya sido. Qué mal, le reviento lo claro, ¿eh? Madre mía, no fastidiéis a mi amigo Linus. Me cae bien. No molesta a la gente. ¿Quién? ¿Os imagináis quién sería? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis el alcalde Luis? Lewis, como se diga. Tirándole piedras, ¿sabes? Porque pensarías, puede haber sido un niño, un chaval. Pero, ¿os imagináis que es el alcalde? ¿Sabes?
Este me recuerda a mi hogar, ya lo sé, enano amigo. Algún día tienes que contarme más cosas sobre esa bebida a la que llamáis leche. Pues yo qué sé, si quieres te traigo leche, ¿sabes? Y la pruebas. Adiós, amigo enano. ¿Cómo estamos contigo? ¿Somos amigos o no? ¿Amiguis? Wolfillo está a dos corazones, tú. A ver cómo lo subimos. Nos falta Willy. Ahora que lo veo. Nos falta... Willy, el resto es que voy a pasar, porque yo creo que ya tenemos suficiente, más que de sobra. Necesitamos 20 con 5 corazones. ¿Cuántos nos faltan? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues nos faltan 8. Estos. Nos faltan 8, ¿eh? Para los 20. Y luego 8 con 10 corazones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Esto nos va a costar también un poquito. Porque subir a Rasmodius va a costar un poquito más. Porque nos está costando bastante. Así que tendremos que forzarnos a hacer más misiones. En el tablón de anuncios. Porque si no, no avanzaremos esto rápido jamás de los jamases. Bueno, en fin, espero que os haya gustado. Hemos hecho cosas nuevas. Hemos encontrado diálogos nuevos de Maru y de Abigail, que nos ha preguntado por el cementerio. Hemos conseguido un logro nuevo, así que bueno, dejad un like para apoyar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.